somos conscientes de que ahora no tenemos ningún margen de error, de que solo hay una opción y es hacerla bien, porque no nos podemos permitir, porque antes estaban la central y estaban las minas y ahora no estarán la central y estarán las minas. Pero esto lo que nos ha hecho es que seamos más exigentes, más rigurosos, y seguimos estando convencidos de que esta es, no es el principio de los últimos días, sino que es el principio de unos nuevos días. Y en esta línea es en la que el Ayuntamiento de Andorra, el equipo de gobierno que me acompaña, trabajaremos sin descanso. Uno de los pilares importantes será conservar el empleo, y para conservar el empleo, tanto con las labores de desmantelamiento de la central como con nuestro proyecto de parque solar fotovoltaico, lo que queríamos era hacer unos cursos para capacitar al personal, a la gente de la comarca de Andorra, de su comarca y de las comarcas limítrofes, para formarse y tener la capacidad de optar a estos cursos. Estamos hablando de cursos de 90 horas. En total estamos hablando de más de 80.000 horas de formación que se van a dar en los próximos meses aquí en Andorra, para capacitar, lo que decimos, que un total de 900 personas puedan beneficiarse y puedan estar con esta formación complementaria a estos trabajos que se van a desarrollar. Para adelantarnos a la situación que suponía pues la pérdida de puestos de trabajo por parte de las subcontratas, estamos hablando de 400 personas, pues que en los procesos de selección se tuviera primero en cuenta a las personas que habían tenido una relación laboral con las subcontratas, en primer lugar. En segundo lugar, entendimos que había que hacerlo con los desempleados o personas en búsqueda de mejora de empleo de la localidad de Andorra. Luego, mujeres, parados de larga duración, y por último ya pues ampliaríamos el radio de intermediación y de búsqueda de candidatos y candidatas a la comarca de Andorra y a las comarcas limítrofes.